vamos a hacer un tema que nos pidieron. Y bueno, tenemos que complacer a nuestro público maravilloso. Esta canción en realidad está petada en los celulares, no la cantamos normalmente porque pues a alguno de nosotros, no voy a decir quién, se le empieza a salir el otro y lo que lleva por dentro muy escondido. La verdad, yo no lo voy a quemar, pero toca muy bonito los dos, pero... hacerla, pero como debe de ser, ¿ok? Esta es una canción de los mejores compositores que tenemos en México. Es el señor Juan Gabriel. ¡El grito de las mujeres! ¡El grito de los hombres! ¡El grito de los juglares! Ah, como debe de ser, ¿ok? Son 3 minutos que tarda la canción y lo tenemos que hacer pues como debe de ser, ¿no? No van a creer que los juglares somos así ni nada parecido, sino que es pura actuación, ¿ok? Ni modo, de esto vivimos y demás. Entonces, señores, no se hagan, son 3 minutos, después ya cambien, regresa a la normalidad, ¿ok? Ok, concentration, please. ¿Hay alguien que nos visite de otra parte del mundo? Welcome to Yucatán, tourist. ¿No? ¿Never? Yeah. Ah, welcome to Yucatán. Kentucky Fried Chicken and Holiday Apple Winter Home Depot Chadrawe Do not sus another record. Bienvenidos, ¿ok? Concentración, ¿ok? Muchachos, por favor, juglares no se hagan. No te atiendes la cara, no te das fuerzas. ¿Ok? Ahí vamos. Ahí va. A la una. Dos. Ay, no puedo. Me da trabajo, de verdad. Digo, uno que es muy macho y cateco. Da trabajo, la verdad. Dos. Ya, tres. ¿Sabes cómo lo practicamos? Todo el día nos la pasamos practicando. A ver si sale, ¿no? Vamos a ver, ¿ok? Una. A las dos. Solo
sospecha algo. En serio, mi mamá sospecha algo. ¿Qué sospecha? No sé, es que la vez pasada nada más le pregunté: mamá, ¿cuánto tiempo viven las mariposas? Y me dice: ¿ya te sientes mal, nene? Me dice: